Residentes del fraccionamiento El Lienzo manifestaron tener un problema importante de tránsito en la avenida Artículo 123, pues incluso algunos de los vehículos han resultado dañados al ser una vialidad muy angosta. Personas comentaron que el problema inició cuando al construir la calzada Macristi cerraron el retorno de la calle Apatzingán, por lo que conductores se dirigen a la calzada Independencia deben de tomar esta vialidad para no dar más vueltas. En un recorrido realizado por la crónica se constató que en este lugar la mayoría de los residentes dejan sus vehículos incluso sobre las banquetas. ¿Y si han tenido problemas de daños a los carros? Sí, eso ha sido continuamente. Sí. Pero sí, pues desde que está aquí, que mandaron la salida por aquí, pues sí, sí ha tenido problemas. ¿Cómo mandaron la salida por aquí? ¿La abrieron de allá o cómo? Cerraron porque la calle de La Patingán era la principal, pero ahora que cuando hicieron el bulevar cerraron la salida para el retorno para acá, para el Independencia. Entonces la de salida la dejaron por acá. A lo que es la salida de aquí para agarrar la matriz y la Independencia, entonces. Y aquí entonces tienen ahora ustedes el problema. ¿Hace como cuántos años ahora sí? ¿Qué hará? Aproximadamente como unos 7 o 8 años. 7 o 8 años aproximadamente. Sí me tocaba ver que vienen de este rumbo de la Guadalupe Victoria y del artículo 123, vienen así bien, llegan a chocar, entonces ahí no hay retorno y tienen que regresarse en reversa y buscar un lugar para arreglar su problema. Este es un problema que tienen muy constante aquí en la... Sí, ajá. En el artículo 123. El artículo 123 y con esquina de Guadalupe Victoria.